Buenas noches, bienvenidos. Buenas noches. Uy, chica, dije yo, hoy no quieren recibir clases. Me estaba afligiendo. No, ¿cómo no? Ah, vaya, ah, vaya. Está bien, entonces. Le vamos a dar esperita a los compañeros, ¿verdad? Hoy terminamos la semana 2. Buenas noches, Gustavo. Hola, hola, buenas noches, teacher y compañeros. Buenas noches, Jaime, bienvenido.
Buenas noches, Lester. Ok, vamos a ver. Ya les compartí pantalla, ¿verdad? Ahí está. Buenas noches, padre, bienvenido. Ok, lunes 17. Vamos a iniciar, ¿ok? Solo ven un segundo. Ahí estamos. Uf. Bien, sesión número 10. ¿Cuál es nuestra agenda para hoy? Saludo y bienvenida. Presentación del contenido y objetivo. Lista de asistencia, desarrollo de la sesión y el cierre. Como siempre les digo, espero que estemos bastante activos y si tienen dudas, pregunten. Lo mejor es preguntar, ¿ok? ¿Qué vamos a ver ahora? Contenido de la sesión 10 es contar puntos sí y quitar duplicados. Ya voy a corregir ese tema. Contar puntos sí y quitar duplicados, el tema para el día de hoy. ¿Cuál es el objetivo? Entonces, que al finalizar la sesión seamos capaces de conocer procedimientos de eliminación de duplicados dentro de una lista o rango de valores mediante la aplicación de casos prácticos. Contar repeticiones de una lista. Contar puntos sí nos da la oportunidad de contar el número de celdas de un rango que cumplan con un criterio establecido. Y solamente cuando el valor de dichas celdas cumple la condición es considerada dentro de la cuenta. ¿Ok? Creo que lo estábamos viendo la semana pasada, donde les decía que levanten la mano, cuántos tienen cámara, o cuenten los que sí tienen cámara, los que sí tienen imágenes. Entonces, contar puntos sí de eso trata. Contar las condiciones o contar las celdas que cumplen con los criterios. Y el quitar valores duplicados es cuando tenemos datos en Excel que contienen valores repetidos y necesitamos obtener valores únicos. Podemos utilizar el comando quitar duplicados,
que se encuentra en la ficha de datos y dentro del grupo herramienta de datos. Vamos a ver que el quitar duplicados nos da previamente opciones para tomar la decisión correcta. No es solo venir y le digo quitar duplicados y pum, me lo borra todo, ¿verdad? Y de pronto había uno que se llamaba igual, pero ya el apellido era diferente, porque ya he tenido casos donde los alumnos se llaman de igual forma, pero solo cambia el apellido. Entonces, al hacer eso, tenemos que tomar muy en cuenta esa parte. ¿Ok? Bien, vamos a abrir el archivo, sesión 10, y yo paso mi asistencia. Ok, veamos. Recuerde, si activa la cámara mejor, si pone su nombre completo muchísimo mejor. Recuerde que INSAFOR verifica esa parte. Así que ahí no podemos hacer como nosotros queremos, sino como INSAFOR lo pide. ¿Ok? Bien, vamos a ver. Marianela Esperanza. Presente. Listo. Miguel Ángel Ortiz. Presente. Muy bien. Andrés de Jesús. No. Douglas Noé. Douglas tampoco. Pedro Antonio. Presente. Listo. Jaime Antonio. Buenas noches, teacher, presente. Buenas noches, gracias. Gustavo Adolfo. Presente. Listo. Dilcia Noemí. Presente. Muy bien, gracias. Marcos Alper. Presente, buenas noches. Buenas noches, gracias. Delmi Elizabeth. Presente. Muy bien. Ángela de Jesús. Muy buenas noches, escuchar presente. Buenas noches, Compañeros. gracias. Lester Andrés. Quiero ver quién me escribió en el chat. Lester, ok, presente. Brian Omar. Listo. Presente también. Sandra Janet. Presente. Muy bien. Judith Dionela. Presente. Muy bien. Heidi Milena. Presente. Bien. Lea Rebeca. Presente. Muy bien. Y Omar Antonio. Buenas noches, presente. Buenas noches. Gracias. Ay, qué bonito. Hoy solo uno ha faltado. Así me gusta. Que esté en la mayoría. Ok, vamos a ver. Sesión 10. Ok, tenemos acá una serie de listados. Vamos a buscar repeticiones. Ok, ¿y cómo así? Ah, queremos saber, por ejemplo, la vamos a poner aquí, repeticiones. En la C1, queremos nosotros saber cuántos días lunes se encuentran en el listado que tengo en la celda o en la columna, mejor dicho, A. Entonces, recordando lo visto, es igual contar puntos sí. Y recuerde que nuestro primer criterio o argumento, perdón, nuestro primer argumento es el rango, es decir, a dónde voy a ir a contar yo mi información. Entonces vamos a marcar de la A1 a la A25. Teniendo eso listo, el siguiente paso, recuerde que depende
de su computadora. Si ocupa coma o punto y coma. En mi caso es punto y coma. ¿Listo? Y el criterio, como ahorita yo no lo tengo en ninguna otra celda, entre comillas, debo poner el día que quiero contar. En el caso quisiéramos contar miércoles, mire, pongo comillas, miércoles, cierro comillas y cerramos de una vez el paréntesis. ¿Sí? Cuando ya lo tenga, presiona Enter y de resultado tenemos dos. Veamos si es cierto, mire. Ahí en la A1 tengo la palabra miércoles, empiezo a buscar. En la A10 tengo otro miércoles. Sí. Acá, ¿verdad? A1, A10, y si busco, no. Ya no tengo otro miércoles. Entonces, ahí tengo yo mi respuesta, ¿sí? Contar puntos sí de la A1 a la A25. Y hoy cambiemos el criterio. Miren, para marcarlo todo, le da clic acá donde dice criterio. Y ahí ponemos, por ejemplo, sábado. ¿Cuánto le dio de resultado? Uno. Exacto, dice uno. Solo en este listado, solo hay un sábado y es el que se encuentra en la A4. Listo. Ahora, de pronto, yo quiero todos los valores no repetidos de esta columna, pero ahorita no quiero afectar mi columna principal. ¿Cómo podemos hacer eso? Mire, primero copiemos esta columna dando clic en la letra A, la marca toda. Presiona Control C, se ubica en la E y presiona Enter. Mire. Y ahí tiene ya la columna copiada. Ya lo tenemos. ¿Cuál es el paso, teacher? Disculpe. Vale, voy a repetir. Primero seleccione la columna A. Okay. ¿Ya está? La columna, sí. Toda la columna, ¿verdad? Sí. Ok, le da copiar. Luego da clic en la E1. En la E1, ajá. Y presione Enter. Para que gracias. Se lo copie. Ajá. Correcto. Bien. Ahora, vamos a seleccionar de la E1 a la E25. ¿Ya estamos ahí? ¿Ya marcamos? Muy bien, sí. En la ficha datos. Vamos a buscar la opción que dice quitar duplicados. Ficha datos, quitar duplicados. Y observe que acá
Si yo tuviera una tabla más grande con más columnas, aquí me aparecerían todas, pero en el momento solamente tenemos una. Entonces lo dejamos así y le damos clic en aceptar. Vea, 18 se encontraron y quitaron valores duplicados. 7 quedan valores únicos. ¿Ok? Los recuentos pueden incluir celdas vacías, espacios, etc. ¿Ok? Damos a aceptar y listo. Tenemos ahorita todos los días no duplicados. ¿Sí le quedó así? Sí, teacher. Bien. Ahora, ¿qué pasa si usted quiere ordenar sus días de la semana? Ay, me va a decir usted, va, mire, yo le doy de la A a la Z, pero va domingo, jueves, lunes, martes, miércoles, sábado, bien, no me funciona. Ay, le voy a dar de la Z a la A, viernes, sábado, miércoles, martes, no me funciona. Entonces, ¿qué debemos hacer? Marquemos de la E1 a la E7. De la E1 a la E7. Ya está. Vamos a venir acá siempre en la ficha datos y le vamos a dar clic acá donde dice ordenar. Y acá donde dice orden, le vamos a dar clic donde dice lista personalizada. Ya está. Sí. Bien, nos aparece otra ventana, ¿cierto? Sí, teacher. Esta, ¿verdad? Eso aparece. Bien, entonces usted puede buscar acá si lo quiere de domingo a lunes. Acá, mire. Y le da aceptar y nuevamente aceptar. Mire, y ahí lo tiene. Acá, ¿verdad? Domingo a lunes. Y le damos aceptar y aceptar para que le quede así. Teacher, ¿podría repetir ese procedimiento? Bien, primero tenemos seleccionado las celdas. ¿Ya está ahí? ¿Pedro? Sí, diga, diga. Va. Luego en la ficha datos vamos aquí a ordenar. ¿Ya? Bien, ahora aquí donde dice orden, va a seleccionar donde dice listas personalizadas. Sí, ya, ya ahorita sí. Bien. Entonces aquí lo selecciona, ¿verdad? Le da aceptar y nuevamente aceptar y ya. Ok, sí, gracias, ya, ya pude, gracias. Perfecto. Ahora, si yo quiero saber cuántos domingos hay en esta columna, entonces vean, igual contar punto sí,
De pronto podría yo marcar toda la columna y me dice usted, mire, y eso no me afecta a mi conteo. Tengo celdas vacías. Ah, pues veamos qué sucede cuando ocupamos la función contar.sí. Mire, de resultado 3. La función contar y la función contar.sí no cuentan, bueno, la contar como tal no cuenta las celdas vacías. La función contar.sí solo si yo le digo que me cuente las celdas vacías es lo que va a contar. Pero ahorita va a contar solo donde diga domingo. ¿Ok? Usted podría acá en el rango, en lugar de ponerle toda la columna, marcar solo de la A1 a la A25, pero si hace eso, tendría que hacer un anclaje de celdas para que cuando la vaya a copiar, no se le modifique el rango. ¿Sí? Cualquiera de las dos opciones es válida. Enter y listo. Entonces ahora usted puede venir acá y copiar. La función. Esos son los resultados que le deben dar. Hágalo. Teacher. Hola. Por alguna razón, no sé, a mí no se me ordenan así de lunes a... de domingo a lunes. Lo tengo domingo, jueves, lunes. Y ya lo marqué, ya lo hice varias veces. Bueno, quiero ver. Compártame su pantalla, Ángela. No sé si porque me aparece una lista y está en inglés, no sé. Vamos a revisar, no se preocupe. Vamos a ver. Aquí estoy. Aquí está. Va, selecciónela, ok, datos. Hay que ordenar, ¿verdad? Entonces aquí está la lista personalizada. Ajá. Me aparece esta No lista. tiene la lista. Va a crearla. Oh. Ahorita, no, hay que decir. Ahí donde dice entrada de lista. Aquí. Dele clic en la cajita grande. No, en la caja grande donde dice ahí. Va, Ahí. póngale Okay. Domingo. Ese era el pequeño detalle. Sí, Coma. por eso es que no Pasa. le... No, enter. Ah. Enter. Ajá, enter. Ajá. Lunes Ah, y así sí. todos. Ok. Va a ir a aceptar, ¿verdad? Bueno, cuando ya lo O haya agregar. puesto todos, agregar. Ajá. Lo selecciono y ya está, aceptar. Y aceptar. No, ahí aceptar, ahí ya está. Ajá. Okay. ¿Listo? Gracias, escucha. Bueno. Perfecto, entonces tenemos ahí ya. Nuestra lista en orden y ya tenemos nuestros resultados. Esta es la función. Ya la tenemos. Sí, ya.
Perfecto. Acá, ¿verdad? Esa es. Okay, pasemos al ejemplo 2. Vamos a ver primero el número de repeticiones para los nombres, dice. Entonces, acá podemos hacer lo mismo. Copiamos. Pegamos. Ay, me equivoqué. Perdón. Solo los nombres, ¿verdad? Copiamos. Pegamos. Y quitamos los valores duplicados. Datos, quitar duplicados. Esto es ahorita solamente porque queremos saber los nombres no repetidos en nuestra tabla. ¿Ok? Ahorita eso es lo primero, los valores no repetidos, para que así cuando hagamos el conteo, vamos a ver acá, coma, y nuestro criterio será Carlos. ¿Ok? Recordemos el rango. El rango anclado. Espérame, me lo voy a acercar. Bien, ahí está la función. Revise. Ya está la función. Okay, ahorita nos vamos a basar en el nombre del paciente, ¿verdad? Vea, Carlos tiene 5, Enrique 1, Federico 1, Guillermo 2, Miguel, Emily y Charlotte. Ahora me decís, mire, ¿y para qué voy a yo estar sacando ahí ese listado, viendo cuántos tengo repetidos y cuándo? Ah, por ejemplo, pueda de que este Carlos esté repetido porque yo no me fijé y mi sistema en ese momento se bloqueó y lo escribí dos, tres veces, pero por error. Entonces, si yo veo que tengo 5 veces a Carlos y se supone que es uno por paciente, por médico o uno por área, entonces hay algo que está mal. Tenemos que revisar los registros. ¿Ok? Entonces, ¿eso cómo lo vamos a hacer? Vamos a seleccionar toda la tabla. La idea es que al final este número de repeticiones quede 1, 1, 1, 1, 1, 1. ¿Ok? Bien, marcamos de la A2 a la D15. ¿Ya está? Sí, teacher. Okay, Ángela. Ah, ahorita voy corriendo, dice. Vaya, es que la alcancé a ver que dijo no. Pues, Digo, sí, gracias. ah, vaya, está bien. Entonces, vamos acá, siempre a la ficha datos, y hoy vamos a ver esta opción de quitar duplicados. Ahora sí. Mire, tengo
cuatro columnas en mi tabla. ¿Qué quiere decir? Que yo tengo que revisar las cuatro si quiero estar 100% segura del registro que quiero eliminar. ¿Ok? ¿Cómo así? Por ejemplo, si yo busco que coinciden todo, tiene que ser el nombre igual, el área también, la hora y el médico. Entonces, vamos a probarlo primero así, con todos los campos marcados. Y vamos a ver esta parte donde dice mis datos tienen encabezado. ¿Por qué? Porque de pronto puede que la tabla no tenga, pero en este caso sí tiene y yo se lo tengo que dejar marcado para que no me modifique esos datos. Entonces, con esto hecho, damos a aceptar. Y mire, solo un valor se repite. ¿Por qué? Porque solo un valor coincide en todo, en el nombre, área, hora y médico. ¿Ok? Si todo, si tiene, por ejemplo, yo voy a buscar, esto es lo que hace Excel. Dice ahí nombre Carlos, área medicina general, hora 7 a.m., médico Marco. Entonces voy a ir a buscar al otro Carlos, medicina general a las 10 a.m., Tatiana. No, no coincide. Carlos, medicina general, 10:30, Juan, tampoco. Carlos, medicina general, 12, Camilo, no, no coincide. Y listo. Luego viene, ah, pero aquí ya me borró uno, ¿verdad? ¿Y cuál fue el que me borró? Voy a darle deshacer, usted no, solo yo, para que vea. Entonces, vea. Aquí está el otro que se repite, mire. Carlos, medicina general, 10 a.m., Tatiana. Este es el registro que me eliminó. Si observamos, los cuatro campos son iguales, pero me elimina el segundo. Deja de forma predeterminada el primer dato que encuentra. ¿Ok? Entonces, damos a aceptar. Y ahora me dice que solo tengo cuatro Carlos. ¿Sí? Así le dice a usted. Es correcto, así aparece. Perfecto. Entonces, acá ahora volvamos a seleccionar de la A2 a la D14. Y vamos otra vez a quitar duplicados. Pero ahora, mire, yo no necesito que me tome en cuenta el médico, sino que solamente nombre, área y hora. Si esos tres campos son iguales, entonces es un valor duplicado y necesito que sea eliminado. ¿Ok? No se encontraron valores duplicados. Estamos bien. ¿Alguien la encontró? No, ¿verdad? No, teacher. Ok, perfecto. Y si vamos otra vez a quitar duplicados, pero ahora solamente contamos nombre, área y médico. O sea, yo puedo buscar los valores duplicados por los campos que yo quiera y en la posición que estén, no importa. Ahorita, si yo le quito la hora y le doy a aceptar, no hay coincidencia, estamos bien entonces. Si vengo y le digo, no, mire, le voy a quitar la hora y el médico, le vamos a dejar solamente nombre y área. Si esos dos campos son iguales, entonces el valor está duplicado y lo quiero eliminar. Aceptar. Ah, mire, se encontraron y quitaron valores duplicados. Siete. Cinco se encontraron y siete se quitaron. Quedaron, perdón. Y vamos a darle a aceptar. Y listo. Mire, ahora solamente tengo
un registro de paciente. ¿Ya? Entonces, conforme usted va realizando, conforme va seleccionando los datos que quiere comparar, así será el resultado que va a obtener, ¿sí? Como pudimos ver en este ejercicio, por ejemplo, el Carlos tenía 5 registros y ahí fuimos encontrando que estaba repetido. Según los campos que usted marque, así son los resultados que obtendremos. ¿Ok? ¿Tenemos así de resultado? ¿O a alguien no le funcionó? A mí sí me dio esos resultados, teacher. Muy bien. Perfecto. Pasemos entonces al siguiente. Acá está la indicación. Eliminar las filas que se encuentren duplicadas o repetidas según la variable documento. Intente hacerlo, por favor. Cuando ya lo tenga, me indica y si alguien quiere compartir sus resultados, mejor. Seis valores duplicados encontrados y 18 permanecen. Okay, vamos a ver. Acá tengo un total de 24 registros. Entonces dijimos 6 duplicados, ¿verdad? ¿Cómo lo obtuvimos? Vamos a seleccionar. Venimos a quitar duplicado. Vamos a ver si es cierto, Rebeca. Si yo le dejo todas las columnas y le digo que tienen encabezado, ¿qué va a suceder? Me los elimina todos de una vez porque todos coincidían. Ahora nos vamos a regresar. Vamos a ver deshacer y vamos a empezar a ver, por ejemplo, si le digo, mire, el valor es duplicado, pero tienen que ser parecidos hasta el semestre. Esto es solo para que vayamos comparando. Quitar duplicados. Entonces yo le quito esto. Y le doy a aceptar. ¿Siguen siendo 6? No sé si son los mismos. Vamos a darle deshacer de nuevo. Vamos a ir probando. Esto es para que vea cómo es que va funcionando esta parte. Cuando yo dejo marcado aquí
todas las columnas es porque quiero que todas las columnas sean iguales. Pero si yo le digo únicamente, voy a anular selección, y le digo que solo el documento sea repetido, bueno, es por el tipo de información que tiene que siempre nos va a dar 6. Pero podemos nosotros hacerlo de cualquier forma. Sí, no necesariamente tienen que marcar solo los que están al inicio, sino que puede decirle que sí, pues que están igualitos, igualitos, quiero ver. María. Ok, si el nombre y el primer apellido son iguales, entonces que lo elimine. 6. Caso contrario, no lo hace. Y si vemos, tengo 1, 2, 3 Marías, pero para esas Marías los apellidos son diferentes. Entonces ahí es donde, como dice, ahí está el detalle. Si el nombre es el mismo, pero el apellido cambia, no lo elimina, pero voy a darle deshacer. Por ejemplo, María Oviedo, mire, aquí tengo la otra María Oviedo. Y ahí nomás, entonces, si veo este comparado con este, observe que todo el valor es el mismo, ¿sí? Por eso ese fue eliminado. Ahora, ¿de qué otra forma usted puede saber que los valores son duplicados? Porque aquí lo borramos, pero me dice usted, no, miren, yo no los quiero borrar, solo quiero que me diga cuáles son los valores duplicados. Y como en este caso es por el documento, vamos a marcar las celdas de la B5 a la B28. Ojo, si usted eliminó los duplicados, dele control Z para que vuelva a tener su base de datos normal. Control Z o el botón deshacer y listo. Okay, ya está, perfecto. Entonces, vamos a venir acá a inicio. Luego, formato condicional. Reglas para resaltar celdas. Y acá está la opción valores duplicados. Reglas que dijo teacher. Reglas para resaltar celdas en el botón formato condicional. Ajá, ajá. Sí, ahí está. Ok. Luego. Bien. Damos clic, valores duplicados. Entonces, mire, acá se los marca. Y nosotros podemos definir cómo queremos que nos muestre esos valores duplicados. Sí, ya reviso ahí. Sí, ninguno de esos colores
le favorece, podemos nosotros asignar nuestro propio color acá. Formato personalizado. Ya llegamos a ese punto. Tengo que cargarle ese cuadro. Sí, teacher. Muy bien. Entonces, acá recordemos que solo los valores que están oscuros son los que están habilitados. Todo lo demás que está en gris, que está deshabilitado, no lo podemos ocupar. ¿Vean? Por más que usted le quiera cambiar el tipo de letra, el tamaño, eso no se puede. Sí le puedo poner subrayado o puedo venir acá y ponerle un color de texto. Por ejemplo, le vamos a poner un color azul. Ya le pusimos azul. Sí, teacher. Bien, luego al lado tenemos arriba bordes y tenemos relleno. Y en el relleno vamos a marcar. Este no tiene, lo voy a acercar, pero no tiene nombre, fíjense. Cuando estamos en este cuadro, no tienen nombre. Le vamos a marcar este, miren. Damos aceptar y nuevamente aceptar. Observe. Están marcados todos aquellos que están repetidos. Si nos cargó esa parte, sí, teacher. bien, entonces, si venimos ahora y queremos quitar los valores duplicados, vamos a ver ahí, seleccionemos, ¿verdad? De la B4 a la K28. Ficha datos, quitar duplicados. Vamos a probar ahorita con todas las columnas activadas. Lo tenemos ahí. Dele a aceptar. Y observa. Seis eran los que copiaban todo. Todas las columnas por igual. ¿Sí? Han quedado otros duplicados, pero vea, listo. Ahora, si usted revisa, ya no hay ninguno. Repito, tengo acá, le quito los duplicados y esos son los que se encuentran. Estos están marcados, pero al darle aceptar, hace el trabajo.
Y si venimos a comparar, no hay ningún otro 10338105. Revise. Y desapareció el color azul que le habíamos asignado. ¿Correcto? Sí, teacher. Bien, si por casualidad viniera yo acá y le digo, ah, es que este era el mismo 10, 3, 11, 3, 2, 9. Mire, ya me los marca duplicados. ¿Ok? Porque el formato ya estaba asignado. ¿Listo? O sea, no lo ponga. Yo solo lo puse para que viera cómo es que trabajaba en la parte del formato condicional, que nos da una alerta del valor duplicado. Entonces, ya cuando nosotros venimos y hacemos el retiro de esos valores, ahí está. Recuerde que si hay un valor duplicado, Excel deja el primer dato encontrado y el resto son los que elimina. ¿Ok? ¿Tenemos dudas? Solo practicar, Sí, gracias. espero que estén practicando, ¿verdad? Si no es con mis videos, es con los de los compañeros que están ahí. Y también recuerden que en la plataforma está la información, lo que yo les estoy mostrando acá. Y de igual manera, en la plataforma les ponen el video de la clase. Aunque ustedes ya tienen el enlace con el cual pueden entrar y en cualquier momento ver la sesión que ustedes quieran. Recordemos también que hoy hay laboratorio 5 y también tenemos el de mitad de módulo, ¿sí? El de medio curso, donde son un poquito más preguntas que en los cuestionarios anteriores y que es bien importante que usted lo realice. Ya unos ya están hasta la mitad y estamos perfecto. Hay otros que necesitamos llegar a ese punto. Ahora, con relación al tema de hoy, contar puntos sí y los valores duplicados, ¿tenemos alguna duda? En este caso, teacher, creo que este tema está más digerible, está más fácil. Okay. Está, sí, porque es algo básico, digamos, porque solo es de contar, sí, los duplicados y las opciones que se utilizan de la barra de las herramientas, creo que están bien accesibles también. Ah, Así que okay. creo que es más Ya más digerible. relajado. Sí, cabrón. Ya estaba afligido yo que con qué nos iba a salir ahora. Tremendo. No, y mañana todavía igual es bastante sencillo. Mañana vamos a ver los subtotales. Cómo funcionan como una función y como un comando. Ya van a ver que igual que hoy es bastante sencillo. Ok, les voy a avisando un poco qué es lo que vamos a ver mañana. Ya ahorita, mañana vemos eso, los subtotales. Y poco a poco nos vamos acercando a las herramientas de análisis, que solo es para activarlas, ahí no se preocupe. Y vamos a ver la parte, bueno, vamos a ocupar Solver, que es para obtener resultados tipos escenarios, más o menos. Y en este módulo vemos macros. Un tema muy bonito, interesante y amplio. Así que a partir de mañana los invito a que no falten.
Porque sí, una clase que se pierda, porque a partir del miércoles que ya empezamos con parte, bueno, no miércoles, a partir del jueves por ahí, que empecemos ya con las macros, sí voy a necesitar que se conecte porque lo que hagamos un día nos va a servir para el otro día y este para el otro y este para el otro y ahí vamos en cadenita. Entonces, un día que no, que falte, tiene que ir a ver el video y hacer el ejercicio para tener el archivo. Porque a partir de las macros yo ya no comparto archivo, todo lo vamos a ir resolviendo y lo vamos a ir haciendo juntos. ¿Ok? Mañana sí y pasado yo les comparto el archivo y lo trabajamos y todo genial. ¿Ok? Entonces, hay que hacer el examen de medio curso, por favor. También quiero ver qué más era lo que les iba a decir. Bueno, ya tienen el enlace de la lista de reproducción. Ese mismo enlace, se los voy a volver a poner, pero ese mismo enlace les sirve a ustedes para todos los días. Usted le da clic y entonces ahí va a ver desde la sesión 1 hasta ahorita que estamos en la sesión 10. Claro, si usted entra ahorita va a ver hasta las 6, ¿verdad? Hasta las 9, porque todavía no he subido la de hoy, porque nomás terminemos. Lo que sucede es que yo tengo que pasar el archivo a que sea comestible por YouTube y luego subirlo. Así que ahí me tienen un poquito de paciencia, lista de reproducción de Excel avanzado. Ok. Bien, ¿alguien más que quiera compartir antes de irnos? Compartir. Estuvo muy bonita la clase, como dijo el compañero Jaime Valdés. Estaba así como dice él, más fácil, más relajada. Bye. Muy bonita, súper interesante. Bien, y Como. reforzamos unos temitas que ya habíamos visto, ¿verdad? Ajá, cabal. Así Así que. que muy bonito, la verdad es que. Y ahora tengo el concepto que es Excel realmente. El conocimiento de las fórmulas, que existen un montón de fórmulas, ¿verdad? Así que muy interesante. Muchas gracias por explicar y por la paciencia y por todo. Perfecto, ahí estamos siempre en la orden. Ok, a los que no participan, los invito a que participen, participen, pregunten. Si les pregunto, contesten. Nadie se va a reír, yo, que yo sepa, ya todos estamos grandecitos para estar haciendo eso. Entonces, usted no tenga pena, pregunte y ya ve que yo, si sé la respuesta, se la doy. Si no, quedamos pendientes con eso, pero ahí estamos, ¿ok? Está solo agregar en eso que usted dice, escucha, que cuando que preguntemos, ¿verdad? De repente puede que tenga yo una duda y hay un compañero que lo preguntó y compartió y aprendí más del compañero a la hora de que se hace eso. Tal vez yo he tenido alguna duda y el compañero de yo lo hice de esta manera, entonces yo voy aprendiendo incluso de lo que ellos exponen. Exacto, no, como les he dicho antes, no todo está escrito en piedra. Si alguien lo hace de una manera diferente, lo compartimos y luego venimos y comparamos y a cada quien escoge cuál es la mejor opción. Eso siempre va a ser así. Gracias a De hecho, perdón, ti. no, Sí, ajá, he aprendido también que hay diferentes formas de hacer un ejercicio y según yo, solo había una forma. Entonces, aquí he aprendido que hay diferentes. O sea, eso ha sido muy bonito, muy interesante. ok, Gracias. entonces, gracias Ángela. Así que quedan atentos, invitados a que participen. Terminemos los ejercicios de la plataforma, hagan los videos que están ahí y nos vemos el día de mañana. Ok. Primero Dios, hasta Feliz mañana. inicio de semana y descansen. Nos vemos Muchísimas mañana. gracias, feliz inicio. Buenas noches. Bueno, pues Buenas noches a todos. buenas noches. Muchas Buenas gracias. noches.
Buenas Gracias, gracias. noches. Buenas noches. Buenas noches. Finalizo para todos y nos vemos mañana.